Esta carta aparece cuando uno tal vez está constantemente comparando, por ejemplo, su trabajo.
o sentimiento negativo.
esta nueva visión, a esta nueva hoja en su vida, es necesario poder adaptarse a este cambio que se viene, a dejar atrás el pasado y poder continuar con la cabeza.
tiene muchísima iniciativa y muy buenas ideas, pero lo están poniendo todo en duda. Eso puede ser una gran oportunidad del 2020, la oportunidad de obtener conocimientos, la
El mundo. Lo que me dice que este final, este cierre, les va a abrir una gran puerta para poder volver a conectar con las personas alrededor, para volver a tener independencia, para volver a integrarse básicamente al mundo en el que viven. Me parece, siento que son personas que se han postergado muchísimo este año, son personas que han pasado por mucho y ya como que ya necesitan pasar la página, ya necesitan ya como tranquilidad y volver a sentir como esa unión con los demás que tal vez ya no la estaban sintiendo, o como esa conexión con la gente. Veo también acá la carta, el paje de bastos, y esta carta me habla de que tienen bastantes ideas, de que están planificando cosas que quieren hacer y que se vienen buenas ideas para el 2020. Así que si tienen algún proyecto en mente, si quieren hacer algo, si quieren iniciar un proyecto, es muy bueno pensar en esta idea que tienen, es muy bueno encontrar la sabiduría para llevar a cabo esta idea, ya que me aparece la carta acá, el carro invertido y el loco invertido. El carro invertido nos dice que no es momento de arrancar un proyecto, más bien es momento de ver los detalles de este proyecto, es momento de pensar y planificar muy bien el siguiente fuera de dirección, para que nos sintamos como que no tenemos las riendas de nuestra vida. Esta carta también puede hablarnos de que existe una desmotivación, de que tal vez tenían muchísimas ideas y luego se desmotivaron y dejaron las cosas a medias. Entonces el 2020 va a ser un año para poder replantear lo que querían, para poder averiguar nuevamente y encontrar nuevamente esa pasión. Veo muy fuerte aquí también cambio de algo que están estudiando, o puede ser el inicio de un nuevo taller, o de algo que los ayude como a encontrar sabiduría, a encontrar conocimiento, pero replanteándose sus pensamientos anteriores. Aunque aquí el loco invertido me dice que existe un miedo a dar ese paso, porque existe un miedo a dar un paso a ciegas, o a hacer un movimiento en falso y al final obtener el resultado que buscaban. Pero tenemos que, por eso, pensar muy bien lo que vamos a hacer, plantearnos muy bien la idea y poder tomar una decisión desde la sabiduría y no desde la impulsividad, ¿ok? Aquí el espíritu de la rana nos está diciendo que es momento de limpiar lo que ya no nos sirve, es momento de dejar atrás lo que ya no nos está acompañando. Si hay alguna persona que nos esté haciendo dudar de todos nuestros movimientos, entonces es necesario poner límites. Y si hay cosas en tu vida que te hacen sentir como que está todo muy pesado, es necesario cortar con esas cosas y dejarlas en el pasado. Esta es una buena carta cuando es necesario, por ejemplo, hacer una limpieza de tu closet, botar lo que ya no te sirve, replantearte las cosas que tienes y preguntarte realmente, ¿esto me sirve? ¿Esto me está ayudando a mi propósito de vida? ¿O simplemente estoy acumulando y acumulando y acumulando? Esto aplica con personas, aplica con cosas materiales, aplica con todo, también aplica de forma mental con tus propios pensamientos. Existen demasiados pensamientos en tu cabeza en este momento, pensamientos que tal vez no te sirven, y en el 2020 va a ser muy necesario deshacerte de estos pensamientos y resetear la mente, por así decirlo, para poder tener una claridad sobre lo que quieres hacer. Tenemos aquí también la carta autoestima, y esta carta te dice que en el 2020 vas a tener que trabajar mucho con tu autoestima y tu valor propio. Esta carta dice: poseo los regalos del alma que me benefician a mí y a otros. Esta carta te invita a confiar en que eres una persona que vale, en que eres una persona que tiene un rol importante en este universo, en este
personas que